chica toca accidentalmente la mano de su prometido, la madre la mira de inmediato. Derrama a propósito un vaso de agua sobre la mesa. Nalan se levanta de inmediato. La madre le dice que se siente. Dos familias se hacen una foto juntas y dos padres están muy satisfechos. La cuñada dice que Nalan y Sedad son una buena pareja. La madre reprime su ira. Después de la cena, Nalan tiene miedo así que va al lado de su padre. Al llegar a su habitación, la madre hace que Nalan use un corsé toda la noche como castigo. No permitiré que pierdas tu virginidad. No le abras la puerta a nadie. Después de escuchar las palabras de su madre, Nalan cierra la puerta, una semilla está germinando en su mente. La familia Sedad quiere mucho a Nalan. Pero la madre de Nalan es un poco estricta. La cuñada sabe que Sedad extraña a otra mujer, así que lo convence de que Nalan es una muy buena persona y adecuada para él. Cuando todos duermen, la madre de Nalan se queda despierta para vigilar la habitación de su hija porque teme que Sedad le robe su virginidad. El padre de Nalan consuela a su esposa. Sedad tampoco duerme porque no puede elegir entre la mujer que ama y Nalan, una chica digna y virgen. Nalan con un vestido rosa se siente en medio de la habitación. Dos familias bailan alegremente y su madre sonríe alegremente. En este momento, el enano se arrodilla y le da un par de zapatos de cristal. Sedad con el traje del príncipe camina lentamente hacia ella. Sedad acaricia la piel de Nalan con su mano. Cierra sus ojos disfrutando de esta nueva sensación. Sedad está a punto de besarla pero ella está muy confundida. Ella mira a su madre pero solo la mira sonriendo. A medida que la cara de Sedad se acerca más y más a la de ella, es cuando se despierta. A pesar de que es solo un sueño, se siente tan real. En su sueño recibe libremente el amor de Sedad y su madre la apoya. Pero la realidad es demasiado cruel, su madre no ha cambiado. El dolor de Nalan ha penetrado en cada gota de su sangre. Su madre es una pervertida que quiere controlar a su hija. Cada vez que protesta, la golpea. Nalan no puede quitarse los pantalones, así que orina en sus pantalones. Está demasiado avergonzada así que se esconde en su habitación. Pero la madre piensa que Nalan ha avergonzado a toda la familia y quiere cambiar de escuela por ella. Nalan no quiere cambiar la escuela. Nalan ruega pero la madre no la perdona, y la rocia con agua en el tiempo frío. Desde la infancia, el rostro aterrador de su madre ha quedado profundamente en la mente de Nalan, por lo que incluso como adulta, todavía tiene que soportar la tortura. La niñera ve el miedo de Nalan y usa una toalla para secarla. Nalan le cuenta su sueño a la niñera. Inmediatamente la consuela y dice que un beso es algo muy normal. Trata a Nalan como a su hija, y la abraza para que le resulte más fácil conciliar el sueño. De repente, el enano llama a la puerta e invita a Nalan a bajar. Pero Nalan no abre la puerta, sino que le dice al enano que le pida permiso a su madre. El enano llama a la puerta de su madre, pero es su padre quien abre la puerta. El padre de Nalan va en silencio a la habitación de su hija, y le dice que tiene derecho a decidir su vida. Después de obtener el consentimiento de su padre, Nalan se cambia de ropa y se va. Resulta que el papá de Sedad la invita a hacer un pastel juntos. Le enseña a hacer pasteles y le cuenta de su juventud. Su familia es muy pobre antes, pero tiene 9 hijos. Todas las mañanas, cuando sus hermanos aún duermen, va a la panadería a trabajar a cambio de 2 pasteles para ellos. Aunque la vida es pobre, la familia es extremadamente feliz. Espera que Nalan pueda formar parte de esta familia y tener un bebé con Sedad. Nalan también quiere tener 2 hijas. Quiere que sus hijas tengan una vida pacífica con amor, amigos, felices, sean independientes y valientes. Pero después de hablar un rato, Nalan quiere ir al baño pero el padre de Sedad la invita a dar un paseo. Nalan se ve obligada a contener las ganas de orinar. Pero luego, no puede más, así que dice que quiere regresar a casa con el padre de Sedad. El padre de Sedad también le aconseja que descanse. En este momento, los padres de Nalan están discutiendo. La madre está enojada porque el padre no protege a su hija. El padre de Nalan critica el pensamiento anticuado de su esposa. Los dos deciden irse. Cuando Nalan y el padre de Sedad regresan, todos están a punto de desayunar. Tan pronto como entra en la casa de Nalan, le dice a su madre que tiene mucho frío, y quiere que la acompañe a cambiarse de ropa. Ella nota la anomalía pero aún sigue hablando. Ante las súplicas de Nalan, de mala gana sube a la habitación con ella. Tan pronto como entra en la habitación de Nalan, se quita el abrigo para que su madre pueda desvestirla. Pero la sorpresa es que ella le dice que espere.